Yo creo que uno de los puntos que tenemos más en común entre admin y comercial hoy en día es tema médicos. Nosotros ahora, por ejemplo, Saxo, estamos administrando más de 15 edificios, ¿verdad? En los cuales se diferencian mucho en los amenities, ¿verdad? Tenemos amenities que no pueden faltar, que son la parte de seguridad, un estacionamiento cómodo, que tenga quinchos, es muy valorado, que por lo general lo tienen todos, ¿verdad? Pero hay amenities que de repente son más valorados que no todos lo tienen, como lavanderías, coworking, sector de juegos de repente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas sí se valoran mucho y desde el lado administrativo también implica un mayor trabajo, ¿verdad? Nosotros tenemos, los controles son diferentes, los mantenimientos son diferentes, entonces tenemos que tener en cuenta en relación a eso también, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo mismo nos pasa en la parte comercial, ¿verdad? Cuando llega un cliente, realmente todo cliente pide diferentes cosas, ¿verdad? Hay veces no te piden, te dicen no queremos amenities, porque capaz no tienen en cuenta que no es solamente una pileta o un gimnasio. Después te dicen tengo chicos, necesito áreas verdes. Entonces es como que nosotros desde comercial tenemos que ver también qué edificio le va al tipo de cliente, porque es cierto, lo más valorado creo que hoy en día son el quincho, climatizado por sobre todo por nuestro clima, la piscina. Gimnasio se busca muchísimo, yo creo que es algo que no hace mucho. También es como que se empezó a implementar en los nuevos edificios el tema de tener gimnasio sí o sí, porque la gente busca tener ya ese acceso, digamos, después del trabajo ya. Nati, ahora, por ejemplo, hay así amenities súper inusuales que ya tienen edificios, salas de cine, por ejemplo. Después tenés cancha de tenis. Me tocó mostrar un edificio que tenía una cancha de fútbol en la terraza. O sea, es así, algo que cada vez más se valora realmente darle ese beneficio, digamos, al cliente. Sí, nosotros tenemos edificios que administramos también que tienen lavanderías, que tienen un gimnasio más grande, inusuales, porque de repente los gimnasios son muy chiquititos, de repente hay cosas que de repente te vas y vos, como inquilino o lo que sea, pensás, bueno, quiero tener un apuesto por la salud, digamos, y dentro del lugar donde vivo es muy valorado tener un buen gimnasio, ¿verdad? Tener una buena terraza, eso de repente también suma mucho también en el momento No, de la elección o de la administración. y vos sabés que yo creo que es parte del día a día, ¿verdad? O sea, de la practicidad de realmente uno trabaja todo el día y realmente decir, me voy y me voy a entrenar a un gimnasio que me da todas las herramientas para que yo realmente haga un buen entrenamiento, es espectacular. O si tenés hijos, vos decís, espera un rato, vivo en un departamento, pero mi hijo se puede ir a jugar a la cancha de fútbol o se puede ir a la cancha de tenis o hay edificios que tienen más de 1000 metros cuadrados de áreas verdes. Pero, o sea, yo creo que hoy en día se está valorando mucho más realmente, cierto, vivir en altura, pero darle todo eso al cliente, ¿verdad? Es que el cliente valora muchísimo cuando tiene buenos amenities el edificio y sobre todo cuando la administración funciona de buena manera, ¿verdad? No es lo mismo de repente llegar a un lugar donde no está bien cuidado el gimnasio, donde tenés un área de sector verde que no está cuidado, antes que vos llegues a un edificio que está súper bien administrado, que tengan todas las cosas en su lugar y que dentro del lugar donde vos vivís puedas hacer también una vida sana o puedas también elegir otras cosas como hacer coworking y sectores de repente de juegos que de repente tenemos también, Y ¿verdad? me contaste, por ejemplo, que hay lo que es la lavandería, ¿verdad? Hoy en día se ve muchísimo ya el tema de no tener un área de servicio. Inclusive tenés, dentro del departamento tenés el área de lavandería, pero no te da el tiempo. Ponele que vivís solo o una pareja de jóvenes. Entonces, realmente, la practicidad de tener una lavandería dentro de tu edificio, yo creo que es un recontra pro y un amenity que capaz no es muy hablado porque hablamos mucho de quincho, de la pileta, ¿verdad? Pero tener lavandería me parece genial y es cierto lo que decís, porque yo que me voy a mostrar muchísimos de los departamentos, lo que es la administración es el 100% de todo, porque vos podés encontrar amenities, como vos decís, pueden ser increíbles, pero si no están bien administrados, no le puedes dar el uso que corresponde. Y también el tema de las lavanderías, Sacho, no solamente es porque a veces por el tiempo no te da el tiempo de hacer y demás, sino también porque no te da el espacio. Hay muchos departamentos que son chicos, de repente dicen, no tengo forma. Entonces, tener esa opción de tener una lavandería y que tu departamento pueda ser un poco más Sí. amplio para vos, de repente puede sumar mucho Claro, también, ¿verdad? inclusive hay clientes que eligen, dice, espera, tengo lavandería, pongo lavavajillas. O sea, Completamente, entonces, por eso es como que hay mucho
cuando uno se va a mostrar o empieza a hablar con diferentes tipos de clientes, vos te das cuenta que realmente cada edificio le puede brindar a tu cliente lo necesario. Y sí, es volver a decir, ¿verdad? Pero los amenities son mucho más que un quincho y una, correcto, y una piscina. Así mismo. Yo desde comercial veo todo lo lindo, me voy, muestro la pileta, la sala de cine, la canchita, ¿verdad? Y uno de los temas también que nos preguntan muchísimo es el tema de si es pet friendly, ¿verdad? Porque es muy común hoy en día tener perros, gatos, ¿verdad? Entonces, desde tu parte administrativa, ¿cómo vos ves toda esa parte? En realidad, sí, preguntan mucho, sobre todo porque hay mucha gente que vive con su mascota ya en los edificios. Antes no se estilaba mucho, ahora sí se estila bastante. Administrar cualquier parte de los amenities siempre lleva su trabajo. Pero con un buen reglamento interno en un edificio, es mucho más llevadero el trabajo, ¿verdad? Cuando un edificio es pet friendly, es mucho más, hay que tener mucho más cuidado, ¿verdad? Porque mucha gente de repente no sabe vivir en comunidad de repente, y hay otras que sí ya se están amoldando a lo que es esto, ¿verdad? Entonces, con un buen reglamento interno, de verdad, todo fluye y es mucho más fácil el trabajo a toda la parte administrativa. Como venimos hablando, Nati, tenemos edificios cada vez más completos en lo que es amenities, pero yo creo que de repente nadie piensa quién está detrás de todo eso. Ahí es donde, un aplauso por favor. Realmente es así, ¿verdad? De repente la gente valora mucho esos lugares y de repente se va y cuando tienes clientes capaz te dicen que bueno, es este lugar o lo que sea, es porque está bien administrado, es porque está bien cuidado, porque los mantenimientos están al día. Y detrás de todo eso que la gente disfruta está la parte administrativa, que tratamos de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, ¿verdad? Pero hay que, View tiene que administrar tu edificio, ¿sí o no? Sí, claro. Ah, vale. Claro.